Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lacy Ellington Barrios. Soy estudiante de la Universidad de Panamá de la Facultad de Informática y este video trata de la materia de programación que lleva como tema estructura de datos, en la cual está incluida mi compañera Vanessa Padilla, mi compañero Reinaldo Aguilar y mi persona Lacy Ellington. Espero les guste. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es la forma de organizar un conjunto de datos elementales de una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Por ejemplo, la tabla de hash. La estructura de datos es un medio donde se maneja grandes cantidades de datos, bases y servicios de indización de Internet. En cuanto a su clasificación, una estructura de datos puede ser lineal y no lineal. Una estructura de datos es lineal si sus elementos forman una secuencia o, en otras palabras, una lista lineal. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Reinaldo Aguilar y vengo a hablarles sobre los tipos de estructura de datos. Las estructuras de datos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la técnica que se utilicen para almacenamiento y recuperación. Estos tipos son los siguientes: estructura de datos estática y estructura de datos dinámica. Según la secuencia que se presenta entre cada elemento al momento de realizar el recorrido entre los elementos de la estructura de datos, estas se pueden clasificar de los siguientes tipos: estructura de datos lineal y estructura de datos no lineal. En algunos ejemplos tenemos que un vector es una serie de elementos o es un orden específico, por lo general todos del mismo tipo. Un vector asociativo, que también es llamado diccionario o mapa. Un registro, también llamado tupla o estructura. Una unión es una estructura de datos que especifica cuál de una serie de tipos de datos permitidos podrán ser almacenados. Un tipo de variante, también llamado registro variante o unión discriminada, contiene un campo adicional que indica su tipo actual. Un conjunto es un tipo de datos abstracto que puede almacenar valores específicos sin orden particular y sin valores duplicados. Un multiconjunto es un tipo de datos abstractos que pueden almacenar valores específicos sin ordenar particular. A diferencia de los conjuntos, los multiconjuntos admiten repeticiones. Un grafo es una estructura de datos conectada compuesta por nodos. Cada nodo contiene un valor o una más referencia a otros nodos. Un árbol es un caso particular de gráficos dirigidos en el que no se admite ciclos y existen caminos desde un nodo llamado raíz hasta que uno de los otros nodos. Una colección de árboles es llamada un bosque. Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos. Según su modelo preferido, las clases se utilizan como representaciones abstractas de conceptos. Mi nombre es Vanessa Padilla y tengo el gusto de hablarles sobre las estructuras de datos. Es una forma de organizar los datos en la computadora de tal manera que nos permiten realizar una o más operaciones de forma muy eficientes. Estructuras de datos más conocidas. Entre ellas podemos encontrar las arrays. Constan de un índice para acceder a una posición concreta. Montículos binarios, una forma de guardar los datos de tal manera que no estén ordenados. Se puede retirar del conjunto de forma ordenada. Pilas, tienen la particularidad de solo insertar o eliminar en la cima de la lista. Las estructuras de datos son útiles porque nos permiten tener una batería de herramientas. Muchas gracias.